Hola amigos, bienvenidos a Dragon City. En esta ocasión les voy a mostrar cómo sacar a este que está aquí. Es el dragón mago. Y a este dragón, dragón en llamas. Estos dos dragones los pude conseguir con la misma combinación, amigos. Y también les voy a dar otras combinaciones para el dragón mago. Y bueno, este que está acá es el dragón chile. Y este dragón ya lo había sacado. Acá lo tengo. Ya lo había conseguido. Lo conseguí con la combinación. Bueno, se mira bastante gracioso este dragón chile. La verdad que la primera vez que jugué Dragon City pude conseguir a este dragón. No sé por qué no me salía. Lo pude conseguir hasta el nivel número 15. O número... Perdón, número 25. Cuando ya estaba en el nivel 25 lo pude conseguir. Y ahora lo pude conseguir muy rápido. Y bueno, la verdad que está muy bien este dragón. Está bastante gracioso. Lo conseguí con la combinación básica. Y también aquí está con la misma combinación del dragón chile. El dragón mariposa me salió. Este dragón mariposa me tardó 9 horas. Y este dragón chile, chile o picante, como le quieran decir, este dragón picante me tardó 8 horas. Y bueno, aquí está la combinación básica. Es el dragón fuego y el dragón natura, amigos. Este que está aquí era nivel 10. Dragón fuego y dragón natura. Estos dos me salió el dragón chile o picante y el dragón este que está acá, el dragón mariposa. Y bueno, el dragón mago que ya les mencioné me salió con esta combinación. Estos dos que están acá es el dragón pingüino más este dragón, dragón pingüino más el dragón este que no recuerdo su nombre, pero ahorita se los voy a mostrar. Estos dos, amigos. Dragón pingüino nivel 10 y dragón flamijero nivel 10. Con estos dos saqué al dragón mago y también al dragón en llamas. Esta es la combinación, amigos. Y también la primera vez que saqué al dragón mago fue con el dragón tierra y dragón pirata, amigos, por si no le sale con esta combinación. Pero con esta combinación me salió muy rápido el dragón mago. Me salieron dos dragones en llamas. Este que están aquí, este. Primero me salió dos de estos. Y esta es la primera vez que lo consigo ahora en este Dragon City. Dragón en llamas, vamos a ver qué hace. Bueno, bastante bueno para jugar fútbol este dragón en llamas. Está muy padre su animación. Oh. Bueno, ahora se ve mucho, muy bien este dragón en llamas. Sus animaciones están geniales, eso sí. Bueno amigos, este es el dragón en llamas. Voy a eclosionar a este dragón mago. Lo pude conseguir muy rápido. Me acuerdo que en la otra ocasión también tardé para conseguirlo y lo conseguí, como les dije, con el dragón tierra más el dragón pirata. Y en esta ocasión lo conseguí al tercer intento. Bueno, esta animación también está genial, amigos.
Primero, como les dije, saqué dos dragones en llamas y luego me salió este dragón mago con la combinación que ya les mostré. Estos dos dragones que eclosioné, la verdad que se miran muy bien sus animaciones. Y este dragón mago está muy padre. Bueno, esta es su segunda evolución. Era un poco más gracioso cuando estaba chiquito. Vamos a ver en esta otra. Acá se mira un poco diferente. Se ve mejor cuando está chiquito. Bueno, por ahí tengo una notificación de un amigo. Más bien es un mensaje. Y bueno, amigos, aquí les voy a dejar. Es el dragón. Son 4 dragones con esta combinación. Dragón pingüino nivel 10 y dragón flamijero. Saqué al dragón en llamas y al dragón mago. Y con la combinación de natura y juego y natura, conseguí a esta dragón mariposa. Bueno, lo voy a eclosionar de una vez, ya que estamos en estas. Acá está el dragón mariposa. Como vieron, son nivel 10 los dos dragones, el dragón natura y el dragón de juego. Y bueno, con esta combinación básica que está acá, conseguí al dragón picante y a este dragón mariposa. Y muy rápido los pude conseguir también, amigos. Suerte con estos dos dragones si aún no los han conseguido. La verdad que me salieron muy rápido. Espero que les salga muy rápido a ustedes también. Bueno, va la última evolución. Y por acá tengo muchos combates. Como ven acá, 16. Supongo que me han dado en la torre porque mis dragones están todavía muy, muy débiles. Bueno, estos 4 dragones que eclosioné ahora estuvieron muy, muy geniales sus animaciones, aunque son dragones fáciles de conseguir. Bueno, aunque la mariposa no es tan fácil y el dragón mago tampoco, los otros dos sí. Pero estuvo padre las animaciones, amigos. Bueno, amigos, no se olviden de darle like si les gustó este video. Nos vemos en el siguiente. Soy Clay Khan. Bye.